7 de octubre recibimos con profunda tristeza la noticia del fallecimiento de uno de nuestros universitarios más ilustres. Nuestra universidad, nuestro país y el mundo han perdido a un investigador excepcional, quien con su trabajo ha demostrado la trascendencia de la ciencia. El día de hoy nos reunimos por esta vía para rendir homenaje al hombre, al universitario, al académico y al investigador mexicano Mario Molina Pasquel Enríquez, Premio Nobel de Química 1995. Agradecemos la presencia de los ex-rectores José Sarucán Kermes, Francisco José Barnés de Castro, José Narro Robles, integrantes de la Honorable Junta de Gobierno y del Patronato Universitario, así como a nuestras consejeras y consejeros universitarios. Saludamos la presencia de nuestros distinguidos invitados especiales, profesores e investigadores eméritos, presidente y miembros del Consejo Directivo de Fundación UNAM, de la Fundación Mario Molina, así como de nuestros secretarios generales de la APA UNAM, química Berta Rodríguez Ámano, y del Estunam, ingeniero Agustín Rodríguez Fuentes. Agradecemos cálidamente que nos acompañe la familia Molina. Y a la comunidad universitaria y medios de comunicación aquí presentes, sean todas y todos ustedes bienvenidos. Para dar inicio a este homenaje, le pido a todos los presentes que guardemos un minuto de silencio. Muchas gracias. Iniciamos nuestro homenaje con las palabras del doctor Carlos Amador Bedoya, director de la Facultad de Química, químico maestro. Ah, perdón. Vamos a ver primero un video. Gracias por su atención al video y a continuación escucharemos las palabras del doctor Carlos Amador Bedoya, director de la Facultad de Química, químico maestro y doctor en fisicoquímica por la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muy buenas tardes colegas, queridos compañeros, miembros de la comunidad universitaria en luto el día de hoy por esta situación. Muy buenos días, estimados mexicanos que están oyendo estas cosas. Quiero decir unas pocas palabras. El profesor Mario Molina Pasquel Enríquez
Nació en 1943 en la Ciudad de México. Se graduó de ingeniero químico por la Facultad de Química de esta UNAM en 1965, con un trabajo de tesis realizado en el Instituto de Química de esta misma institución. Realizó investigación seminal sobre las reacciones químicas entre sustancias usadas en las actividades humanas y la capa de ozono estratosférica en la Universidad de California, en Irvine, alrededor de 1974, y recibió el Premio Nobel de Química en 1995. Entonces inició una segunda carrera que hubiera bastado para hacer de él un excepcional mexicano. Como representante, líder y adalid de la ciencia mexicana, tanto ante México como ante el mundo. Sus funciones como asesor científico del gobierno mexicano, de los Estados Unidos y del Estado Vaticano, la creación del Centro Mario Molina para Estudios Estratégicos sobre Energía y Medio Ambiente, y su trabajo generoso, continuo, incesante y efectivo a favor de la comunidad científica, lo hicieron el referente mexicano en temas científicos, tanto técnicos como sociales, económicos y políticos. Su antigua colaboración y apoyo a la UNAM, y en especial a la Facultad de Química, fue formalizada en 2014 con su nombramiento como profesor extraordinario. Este honor, honor para la Facultad de Química, formalizó las frecuentes conferencias que el profesor Molina impartía a los estudiantes de la UNAM y en particular su participación en las ceremonias de bienvenida a las nuevas generaciones de estudiantes de nuestras licenciaturas. De la misma manera que permitió establecer un laboratorio de química ambiental en la facultad con el encargo de realizar investigación científica en estrecha colaboración con el Centro Mario Molina, así como encontrar y desarrollar temas y proyectos comunes. Incidentalmente, en la última reunión del Consejo Técnico de la Facultad, se aprobó la contratación de un nuevo profesor de química ambiental para ese laboratorio. El ganador del concurso convocado para tal fin comparte la gran responsabilidad de asumir el legado del profesor Molina y desarrollar los proyectos ya planeados. La Facultad de Química apoyará la continuidad y el avance de estas líneas de investigación. Tuve el honor de tratar personalmente de manera científica con el profesor Molina. Por última vez, luego de que hace unos 3 años colaboráramos en la creación y desarrollo del proyecto multinacional entre México, Estados Unidos y Canadá para la aceleración del descubrimiento de materiales para energías limpias dentro de la iniciativa mundial conocida como Mission Innovation. El profesor Molina abrazó ese esfuerzo, participó en su inauguración y buscó de diversas maneras formalizar su continuación. Conocidas causas han motivado que este proyecto no avance con rapidez en la actualidad, pero la obligación que sentimos de honrar la memoria del profesor Molina nos refuerza la certeza de que lograremos verlo fructificar. Hoy rendimos honores a un científico mexicano formado en esta casa de estudios. Reafirmamos nuestro compromiso por mantener y fortalecer las acciones que hicieron posible sus logros. Que esta universidad pueda generar científicos mexicanos de la talla del profesor Molina es el mejor reconocimiento a su legado. Muchas gracias. Hace uso de la palabra la doctora Telma Castro Fuentes, directora del Centro de Ciencias de la Atmósfera, postdoctorada en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Dentro de sus líneas de investigación se encuentra el estudio de la contaminación atmosférica, en particular por aerosoles. Gracias, muy buenas tardes a todos. Un abrazo muy afectuoso a toda la familia Molina. Agradezco al doctor Graue y a los organizadores la invitación para participar en este homenaje póstumo al doctor Mario Molina, maestro y amigo. Me gustaría resaltar la contribución de Mario al avance del conocimiento de las ciencias atmosféricas,
su aportación para el beneficio de la humanidad, así como su liderazgo para la mejora de la calidad del aire en la zona metropolitana de la Ciudad de México y de varias ciudades de nuestro país. A mediados de los 70 realizó una importantísima aportación científica sobre la química de la atmósfera, al identificar que el adelgazamiento de la capa de ozono en la estratosfera se debía a la emisión de gases de clorofluorocarbonados. Los resultados se publicaron en la revista Nature en 1974 y lo hizo acreedor al Premio Nobel de Química en 1995, compartido este con los doctores Bolland y Crossen. Estos resultados fueron la base científica para el establecimiento del protocolo de Montreal en 1987. Conversando con Mario sobre esto, me comentó que tuvieron que convencer tanto a la comunidad científica de la época como a los gobiernos de varios países sobre el alcance planetario de este problema ambiental. Él textualmente decía, no fue una tarea fácil, hubo mucha resistencia, pero finalmente se logró la firma. Y remató diciendo, esto fue una muestra de que es posible que diversas sociedades logren acuerdos para un fin común. Mario estaba convencido de la grandeza de la humanidad. En el año 2003, los doctores Mario y Luisa Molina fueron líderes científicos de la campaña México City Metropolitan Area, cuyo objetivo era contribuir a la comprensión del problema de la calidad del aire en las grandes ciudades, a través de mediciones y modelaciones de los contaminantes atmosféricos, lo que llevaría a establecer una base científica para el diseño de estrategias de control de emisiones en otras megaciudades de Estados Unidos y Latinoamérica. Posteriormente, Mario se dio a la grandeza, a la tarea de organizar un macroexperimento enfocado al estudio de la contaminación atmosférica para megaciudades. Él centraba su atención en el impacto que tenían las emisiones urbanas en la salud de la población. Esto derivado de su conocimiento sobre los efectos del cambio climático global por las emisiones de contaminantes atmosféricos. Un ejemplo de ello es el efecto llamado invernadero, donde participa en forma importante el CO2 y además de contaminar la atmósfera, la calienta. Problema global que actualmente enfrenta la humanidad y los ecosistemas conocido hoy como cambio climático. Con esta visión, Mario conformó un comité científico integrado por expertos internacionales en química de la atmósfera y a invitación de él me incorporé a ese grupo de trabajo. Nos llevó 3 años preparar el experimento llamado Campaña Milagro 2006. Participaron 400 investigadores de Estados Unidos, Europa y México. El objetivo principal del proyecto fue entender la evolución, transporte y el alcance de la pluma urbana formada por gases y aerosoles que se emiten en una mega ciudad. Se eligió a la Ciudad de México por el número de habitantes y por su situación geográfica. Con este proyecto, Mario identificó y articuló un grupo de científicos mexicanos dedicados al estudio de la atmósfera, lo cual propició el desarrollo de nuevas líneas de investigación en nuestro país, mismas que hoy seguimos cultivando. Su labor no se quedó solo en el ámbito puramente científico. A su regreso a México se entregó a la tarea de vincular el conocimiento científico con las políticas ambientales y energéticas. Formó el Centro Mario Molina con la finalidad de propiciar la colaboración entre las universidades privadas y organismos nacionales e internacionales. Una de sus contribuciones destacables fue su participación en la Política Climática Nacional para la reducción de contaminantes climáticos de vida corta. Además de estos aportes a México, Mario, siempre interesado en el desarrollo y difusión del conocimiento, aceptó la invitación para ocupar el cargo de presidente del Consejo Editorial de la revista Atmósfera del Centro de Ciencias de la Atmósfera desde el año 2012, aportando su visión crítica a los artículos publicados durante este tiempo. Mario, maestro y amigo. Conocí a Mario en 1991 en una reunión de expertos internacionales en química de la atmósfera durante el 75 aniversario de la Facultad de Química de la UNAM. En ese entonces ofreció dirigir trabajos de doctorado de estudiantes de la facultad, comprometiéndose a venir a México 2 veces al año y además recibir a estudiantes en su laboratorio en el MIT. En 1992 presenté el examen de candidatura al doctorado en el posgrado de Ciencias Químicas del UNAM, donde Mario Molina fungió como presidente del jurado. Fue así que posteriormente desarrollé la tesis de doctorado bajo su dirección, graduándome en marzo del 95.
Un año después me invitó a una estancia postdoctoral a su laboratorio en el MIT. Durante mi estancia abordé un problema sobre cierto tipo de aerosoles emitidos a la atmósfera por los transbordadores espaciales. Este tema le preocupaba porque en ese entonces Estados Unidos tenía en mente llevar a cabo un programa para enviar al espacio estas naves durante 5 años. Mario quería calcular, entre otras propiedades, el tiempo que se podían estar presentes en la atmósfera las partículas emitidas por esas naves y también hacia dónde serían transportadas. Me dediqué a leer varios artículos y libros sobre aerosoles y cada vez que teníamos trabajo me decía que todo iba bien, pero que siempre me recordaba que tratara de pensar que los problemas se deben abordar en una forma sencilla y después se pueden ir complicando. Fue un gran maestro. A partir de ahí, inicié la línea de investigación en aerosoles atmosféricos, línea que he desarrollado hasta la fecha. Durante ese tiempo, puedo decir con gusto y orgullo que iniciamos una gran amistad. Algunas veces me pedía que le revisara presentaciones de conferencias que él iba a impartir en países de habla hispana. Eso no quiere decir que no dominara el español. Sin embargo, estaba consciente y era cuidadoso de evitar el uso excesivo del inglés. En una de esas presentaciones, me encontré en la última diapositiva que le preocupaba el cambio tecnológico que en esa época empezaba a desarrollarse en China. Y daba un ejemplo. Si se dejara de usar la bicicleta como medio de transporte y se pasara al uso masivo de autos, camiones, etcétera, se iban a incrementar en forma significativa las emisiones de gases y partículas a la atmósfera. Y decía, todos los países tienen el derecho de mejorar las condiciones de vida de sus habitantes, pero esto se debe hacer en forma ordenada, además de usar mejores tecnologías. Y agregaba, desde el punto de vista científico, hay que abordar el problema con un enfoque multidisciplinario donde converjan las ciencias naturales, sociales y económicas. Y claro, después habría que convencer a los políticos. Mario fue mi maestro, colega y amigo. Sirvan estas breves palabras, tejidas con el hilo de la memoria, como un sencillo pero sentido homenaje sobre su trayectoria y refrendar ante su familia y la comunidad universitaria que el trabajo de Mario Molina ha germinado y seguirá dando frutos por siempre. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Castro. Tiene la palabra la doctora Susana Magallón Puebla, directora del Instituto de Biología de nuestra universidad, doctora en paleobiología por la Universidad de Chicago. Doctora Magallón, tiene apagado su micrófono, por favor. Muchas gracias. Señor rector, doctor Enrique Graue, miembros de la Honorable Junta de Gobierno, señores exrectores, doctor Leonardo Lomelí y autoridades universitarias, miembros del Consejo Universitario, muy buenas tardes a todos ustedes. Agradezco profundamente el haber sido invitada a dar unas palabras en el homenaje póstumo que la UNAM hace al doctor Mario Molina, Premio Nobel de Química en 1995, doctorado honoris causa por la UNAM desde 1996, miembro del Colegio Nacional desde 2003, entre numerosas distinciones y honores, pero sobre todo un científico y un ser humano de calidad excepcional. Mi intervención será sobre la contribución del doctor Mario Molina en la comprensión de las consecuencias del cambio climático sobre la diversidad biológica y el efecto de las extinciones en la historia de la biodiversidad. Es bien conocido que las características físicas y químicas de la atmósfera determinan los climas locales y el clima global. Las contribuciones del doctor Mario Molina son fundamentales para comprender que los cambios en la composición química de la atmósfera conducen al cambio climático y al calentamiento global. Es inequívocamente claro que la actividad antropogénica ha incrementado de manera superlativa la cantidad de gases con efecto invernadero que causan el calentamiento. El clima, a su vez, determina en gran medida los biomas locales, que son los conjuntos interactuantes de especies que viven en un mismo lugar y al mismo tiempo. Las especies del bioma tienen posibilidades diferentes de enfrentar cambios drásticos dados por el cambio climático.
En algunos casos puede haber la eliminación de poblaciones locales, pero en otros casos puede haber la extirpación completa de especies. Por lo tanto, la posibilidad de que el cambio climático y el calentamiento global por efecto antropogénico conduzcan a una extinción masiva es realística. Quisiera ahora tocar brevemente nuestro conocimiento sobre las extinciones masivas en el tiempo profundo y sus consecuencias en la historia de la biodiversidad. A lo largo de la historia del planeta han existido profundos cambios en la abundancia y en la composición de la diversidad biológica. Si tomamos, por ejemplo, como punto de partida la explosión del Cámbrico, que ocurrió hace 550 millones de años, en la cual se originaron todos los grupos principales de animales, representando todos sus diferentes planos corporales, sus formas básicas y sus funciones que les permiten interactuar con el medio ambiente. Desde entonces han existido cinco grandes extinciones, en cada una de las cuales han habido alteraciones profundas en la trayectoria de la vida en el planeta. La más antigua ocurrió hace 440 millones de años y la más reciente hace 65 millones de años. El registro fósil nos ha mostrado que en cada una de estas extinciones se han perdido porcentajes sustanciales de la riqueza de las especies, pero también que después de estas extinciones se encuentra una recuperación en la riqueza de especies y la restauración de ecosistemas. Sin embargo, el tiempo de recuperación se cuenta en decenas de millones de años. Adicionalmente, en cada extinción masiva se han perdido grandes ramas del árbol de la vida, incluyendo planes corporales que no quedan representados entre los supervivientes. También se ha visto que las recuperaciones bióticas que siguen a una extinción masiva están caracterizadas por un proceso en el que ecosistemas completos son reconstruidos a partir de sistemas con una muy baja y muy pobre diversidad. Esto ha llevado a los biólogos evolutivos a reconocer que hay una dirección en el tiempo evolutivo. Los eventos que van ocurriendo a lo largo del tiempo no son repeticiones de eventos pasados, sino son eventos inherentemente diferentes. En resumen, si las alteraciones antropogénicas actuales conducen a una extinción masiva, ni el planeta ni la vida se van a acabar, pero lo que venga después va a ser profundamente diferente al planeta como lo conocemos ahora. Ahora quisiera dejar el tiempo profundo y regresar al tiempo presente. Es fundamental que conservemos la biodiversidad. Por una parte, las sociedades humanas reciben beneficios tanto de los procesos ecológicos que ocurren día con día, pero también del proceso evolutivo que ha ocurrido durante 4.000 millones de años y del cual los seres humanos somos un producto. Sin embargo, la conservación de los seres vivos con los que compartimos este planeta y de los ecosistemas en los que formamos o formábamos parte es fundamentalmente una cuestión ética. Mario Molina nos demostró que las causas del deterioro ambiental están factualmente en nuestras manos, pero también el doctor Mario Molina, con sus acciones y su compromiso, nos mostró que las medidas de mitigación y las soluciones dependen de nosotros, de las decisiones que tomamos como sociedad y de manera individual. Es con esto que concluyo, agradeciendo a todos ustedes su atención. Muchas gracias, doctora Magallón. Escuchemos a continuación al doctor Eduardo Bárcena García, presidente en turno de la Junta de Gobierno de nuestra universidad, exsecretario general de la misma, director de la Facultad de Química de 2005 a 2011, doctor en biotecnología, forma parte del Consejo Técnico del Centro Mario Molina. Muchas gracias, señor secretario, señor rector. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Yo tuve la fortuna de interactuar con el doctor Molina en diversas y múltiples ocasiones. Y algo que me marcó todo el tiempo fue que con su gran nivel intelectual y cultural y su enorme fuerza moral, siempre mostraba una sencillez y una cordialidad. Y como sabio que fue, sabía escuchar con paciencia e interés. Su vena científica lo llevaba a tener siempre un lenguaje muy claro, pero muy puntual y ejecutivo.
Cada palabra suya no tenía el menor desperdicio. Ya fuera en reuniones o en conferencias ante estudiantes. De tal manera que si conjuntamos su amabilidad y su palabra, era siempre muy convincente. Yo lo conocí en 2007 cuando lo invitamos a la Facultad de Química a dar una conferencia para los estudiantes. Al poco tiempo me invitó a participar en el consejo técnico de su centro Mario Molina de Estudios sobre Energía y Medio Ambiente, muy seguramente por la intervención de mis maestros y hoy amigos Francisco Barnes y Carlos Menabrito. Este centro representa de manera muy puntual el compromiso del doctor Mario Molina con México al emprender iniciativas y proyectos muy orientados a la resolución de complejos problemas con el rigor científico que lo caracterizó. Ahora, si bien los temas ambientales y de sustentabilidad que lo distinguieron son los más conocidos, yo quiero aprovechar esta oportunidad para dar crédito al empeño que el doctor Molina siempre mostró para impulsar la educación y en particular para motivar e inducir a los jóvenes y niños hacia la ciencia y la investigación. A manera de ejemplo, nos tocó en Facultad de Química convocar y seleccionar a decenas de estudiantes universitarios de varias facultades para capacitarlos como tutores de profesores de secundaria encargados de la enseñanza en línea de un curso sobre cambio climático. Su alcance cubrió muchos estados y cientos de profesores. Algunos de los directores y directoras que siguen esta transmisión podrán recordar aquellos momentos. Este programa, dirigido por los ingenieros químicos Carlos Mena y Wendy Calderón, fue visionario porque demostró el potencial, el alcance y la cobertura que la enseñanza a distancia virtual puede tener en temas científicos muy relevantes. Todo esto mucho antes de las consecuencias que la pandemia ha tenido ante las nuevas necesidades educativas que hoy tenemos. La última vez que vi al doctor Molina fue en una reunión el 11 de marzo de 2020, o sea, unos cuantos días antes del aislamiento por la pandemia. Esta se llevó a cabo en las instalaciones del edificio Mario Molina de Ciudad Universitaria, donde el encuentro a la que asistió también la doctora Rosaura Ruiz tenía como tema establecer una alianza entre el Centro Mario Molina, la UNAM y la SECTEI de la Ciudad de México, con el objetivo de diseñar y elaborar dispositivos diversos para el análisis de contaminantes atmosféricos. En resumen, el doctor Molina nos deja un legado representado por este emblemático edificio que lleva su nombre. Asumimos con entereza y lealtad nuestra responsabilidad de continuar con sus enseñanzas y su mística de trabajo, y así poder honrar su destacado compromiso por su universidad y por México. Quiero terminar transcribiendo un significativo mensaje que me llegó muy profundo de un postdoctorante en Estados Unidos a través de redes sociales. Y cito: no mucha gente puede decir literalmente que salvaron el mundo. Ese fue Mario Molina. Muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias, doctor Bárcena. En uso de la palabra, la doctora Julia Carabias Lilo, profesora titular egresada de nuestra Facultad de Ciencias, doctora honoris causa por la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Autónoma de Nuevo León, e integrante del Colegio Nacional. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor rector, y a toda la comunidad universitaria de reunirnos hoy para este homenaje a un gran científico, un notable científico, pero también un humanista y un defensor de la naturaleza. Yo quisiera referirme a cuatro facetas que, si bien han tocado mis colegas previamente, quisiera resaltar algunos aspectos de la importancia de estos cuatro aspectos. El primero es, como ya bien se dijo, sus descubrimientos sobre la degradación del ozono
permitieron adelantarse a un problema global de la más alta importancia para la vida en, en el planeta. Y pocos años después se comprobó que este proceso era tal y como lo habían hecho sus predicciones, junto con los doctores Rowland y Crutzen, por estos conocimientos merecieron el Premio Nobel de Química años después, en 1995. Pero entre su descubrimiento y ese Premio Nobel, lo importante es que ellos, sin todavía ser investigadores conocidos, levantaron la voz y se dirigieron a un público en general para explicar lo que significaba este tremendo cambio global que estaba ocurriendo en la capa estratosférica por la ruptura de la capa de ozono, y lograron convencer a muchos tomadores de decisión. Esto llevó a constituir la primera Convención de Viena de protección de la capa de ozono, y pocos años después a adoptar por todas las naciones el Protocolo de Montreal. Es un protocolo que tiene metas puntuales, tiempos específicos, acciones que fueron adoptadas por los países con un acuerdo multilateral, pero con acciones concretas, que llevó además, acompañado de un fondo económico para poder hacer una reconversión tecnológica y eliminar todos aquellos productos que estaban siendo generados por la industria, sobre todo para los refrigerantes y para algunos aerosoles. Lo que logran con esto es que, lo sabemos ahora, este es un tema, el único realmente que podemos decir que es una historia de éxito en la reversión de un problema global ambiental. Sabemos que para la segunda mitad de este siglo la recuperación de la capa de ozono va a ser un hecho. ¿Qué modelo nos da esto? La ciencia generó el conocimiento, pudieron difundirla, pudieron incidir en la toma de decisiones, se crearon instrumentos y acuerdos internacionales, se comprometieron acciones para los países, se acompañó de instrumentos económicos para incentivar la transformación tecnológica. La industria entró a esa transformación tecnológica y los consumidores cambiamos los productos que estábamos consumiendo ahora ya por productos libres de los clorofluorocarbonos. Esta es una historia de éxito que el doctor Mario Molina, yo creo que después la utilizó como modelo para generar igualmente en los temas del cambio climático. Con sus investigaciones sobre la química de la atmósfera y la contaminación, él pudo argumentar e influir en cómo el cambio climático es producto de la actividad humana. Y también con este mismo modelo, él participó en comisiones, comités, en paneles nacionales, internacionales, participó, influyó de manera importante en los acuerdos de París, en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, y en nuestro país, formando parte de la Comisión Intersecretarial del Cambio Climático del Centro Mario Molina, de su actividad, y precisamente utilizando el Premio Nobel como una aportación para el bien público, él logra influir en la legislación, en la Estrategia Nacional de Cambio Climático, en la construcción de instituciones, en los programas de acción climática, y con ello va generando una conciencia muy importante, la cual desde el Colegio Nacional, él siempre estuvo difundiendo la ciencia del cambio climático para formar una conciencia social generalizada para un público general. De una manera muy sencilla, siempre llevaba este conocimiento al público y hasta el último momento levantó el tema de la emergencia climática. Su última intervención pública, pienso que fue en la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de septiembre, en donde todavía reflejaba ese optimismo sobre las posibilidades de solución a un problema que aqueja a la humanidad, que junto con la pérdida de la biodiversidad
son los dos grandes problemas globales que tenemos que enfrentar toda la humanidad. Trabajó permanentemente en esa interfaz entre la generación del conocimiento y la aplicación del mismo para la búsqueda de soluciones. Lo hizo a los niveles globales, lo hizo para México, lo hizo para los estados distintos de la República. Y él, además de un gran científico, fue también una persona muy sencilla, muy generosa. Siempre tenía tiempo para encontrar el diálogo con los niños, con los estudiantes, con otros colegas, con legisladores, con ambientalistas, con jefes de Estado, con el secretario de las Naciones Unidas. Siempre tenía el tiempo para compartir su conocimiento. El premio Nobel hizo de su voz una caja de resonancia que pudo aprovechar verdaderamente para el bien común, para la defensa del medio ambiente, para la defensa y la construcción del desarrollo sustentable. Perdemos una mente lúcida, un científico comprometido, una voz sonora, precisamente en un momento en el que la emergencia climática exige de la acción acelerada y de la cooperación estrecha de las naciones, del momento en el que necesitamos el involucramiento incondicional de toda la población, de toda la humanidad, para evitar precisamente que los jóvenes que hoy tienen 20 años, en el año 50, cuando tengan 30 años, estén viviendo en una catástrofe. Su pérdida ocurre justo en un momento en el que la ciencia de México y de muchas otras naciones se encuentra cuestionada y descalificada, y que la emergencia nacional y la agenda del cambio climático en nuestro país está desdibujada. Su voz, su mente, su generosidad van a hacernos mucha falta. Honremos su legado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Carabias. Oigamos ahora las palabras del doctor Francisco Barnés de Castro, exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México, exsecretario general de la misma, director de la Facultad de Química de 1986 a 1993 y consejero del Centro Mario Molina para Estudios Estratégicos para Energía y Medio Ambiente. Señor rector, queridos amigos, Mario Molina desde niño vivía fascinado por la ciencia y muy particularmente por la química. Todavía circulan historias de horror en la familia Molina sobre los atrevidos experimentos que Mario llevaba a cabo en el laboratorio casero, que con ayuda de la tía Esther, química de profesión, había montado en uno de los baños de la casona familiar. Hoy estas historias las cuentan como ejemplo del genio precoz de Mario, pero la verdad es que antes de que obtuviera el premio Nobel, lo que enfatizaban divertidos eran las consecuencias desastrosas de varios de sus fallidos experimentos. Mario optó por ingresar a la carrera de Ingeniería Química en la Facultad de Química de la UNAM, que le ofreció la oportunidad de profundizar en los estudios de química, física y matemáticas que tanto le fascinaban. En sus estudios profesionales tuvo un excelente desempeño. Muestra de ello es una simpática anécdota con el ingeniero Pascual Arraza, un querido pero temido maestro de la facultad, que impartía el curso de Ingeniería de Reactores en el último año de la carrera. Don Pascual tenía la inveterada práctica de considerar que el 10 correspondía a la perfección, la cual solo podía ser alcanzada por el creador, y que el 9 estaba reservada para el profesor, por lo que la calificación más alta a la que podía aspirar un simple mortal, por brillante que fuese, era un 8. Pues bien, después de revisar su examen final, Pascual Arraza, fiel a su tradición, le puso a Mario el consabido 8. Los amigos convencieron a Mario que pidiera revisión de examen para que no echara a perder su bien ganado promedio de un 10 cerrado a lo largo de los 5 años. El jurado reunido determinó que el examen estaba bien resuelto y que Mario se merecía al menos un 9. Don Pascual, ante la contundencia de los argumentos esgrimidos por los otros miembros del jurado, les planteó que si sí iba a haber obligado a modificar la calificación,
tendría que ser para ponerle a Mario un 10, que era lo que él se merecía. Firme en su propósito de profundizar en los estudios de fisicoquímica, Mario cursó dos años de posgrado en la Universidad de Friburgo, en Alemania, y posteriormente el doctorado en química en la Universidad de California, en Berkeley, donde coincidí con él y donde iniciamos la larga y estrecha amistad que perduró a lo largo de todos estos años. Ya en Berkeley, Mario se incorpora al grupo de George Pimentel para estudiar la dinámica molecular de reacciones químicas al alto vacío, utilizando para ello los láseres químicos que habían sido desarrollados por el grupo de Pimentel apenas unos años antes. Las técnicas que desarrolló Mario para su doctorado son las que le sirvieron más tarde para los estudios que le condujeron al premio Nobel. Al concluir su doctorado, Mario aceptó una estancia postdoctoral para colaborar con Sherwood Rowland en la Universidad de California, en Irvine. Entre los posibles temas de trabajo que le propuso Rowland, el que más le atrajo fue el de investigar el destino final de las emisiones a la atmósfera de ciertos productos químicos, los hoy famosos clorocarbonos o CFCs, que por su enorme estabilidad, su nula toxicidad y su bajo precio, tienen un creciente interés industrial y comercial. Dada la gran estabilidad química de estos compuestos bajo las condiciones prevalecientes en la atmósfera, donde se irían acumulando gradualmente, resultaba de gran interés no solo investigar bajo qué mecanismos podrían migrar y reaccionar en la estratosfera, sino también sus posibles efectos. Tan solo 3 meses más tarde, Molina y Rowland desarrollaron la teoría del decaimiento de la capa de ozono que protege a los organismos vivos de la radiación ultravioleta, y antes del año, en junio de 1974, publicaron en la revista Nature el famoso artículo que sentaría las bases para que unos años más tarde todas las naciones del mundo, por primera vez en la historia, se pusieran de acuerdo para suscribir el Protocolo de Montreal, a través del cual se declaró en 1987 la moratoria en el uso de estos compuestos y en 1992 su total eliminación. Cabe resaltar aquí que México fue el primer país que ratificó este protocolo, y en muy gran medida gracias a Julia Calabias, en aquel momento secretaria de Recursos de Medio Ambiente del país y gran promotora en su momento. Pocos años después, ya como investigador, Mario demostró en el laboratorio la existencia de una nueva clase de reacciones químicas mediante las cuales el cloro que se desprende de los CFCs en la estratosfera polar al ser impactado por la radiación ultravioleta, es activado en la superficie de partículas de hielo, con lo cual fue posible explicar el misterioso agujero de ozono sobre la Antártida que acaba de ser descubierto. Por todos estos trabajos pioneros, se otorgó en 1995 el Premio Nobel de Química a Mario Molina, a Sherwood Rowland y a Paul Crutzen, otro químico famoso que había investigado un efecto similar al de los CFCs, estudiando las emisiones de óxidos de nitrógeno de los aviones supersónicos que vuelan en la estratosfera. Además de su gran inteligencia, hay dos rasgos distintivos que caracterizaron a Mario Molina a lo largo de su vida: su gran modestia y su enorme generosidad, que ya han mencionado varios de mis antecesores. En cuanto a su modestia, puedo mencionar que a pesar de las múltiples distinciones recibidas, Mario, hasta la fecha de su muerte, siguió siendo la misma persona sencilla, modesta y bromista que muchos de nosotros conocimos como estudiante. En cuanto a su generosidad, Mario dio amplias muestras de ello. Decidió donar al Instituto Tecnológico de Massachusetts, del cual era profesor, una tercera parte del dinero que recibió con el premio Nobel para instituir un programa de becas para estudiantes latinoamericanos que desearan realizar estudios de posgrado en ciencias ambientales en el MIT, y otra tercera parte para constituir en México, junto con aportaciones del CONACYT y de Petróleos Mexicanos, el fondo de becas Mario Molina que administró CONACYT por muchos años y que hoy administra el Centro Mario Molina, para ayudar a estudiantes y académicos que desean realizar estudios en ciencias ambientales. Pero mucho más generoso que con su dinero, lo fue con su tiempo.
Y para concluir, quisiera resaltar que es muy importante mencionar que Mario se dejó seducir por algunos amigos cercanos para dedicar los últimos años de su vida a establecer en México el Centro de Estudios Estratégicos sobre Energía y Medio Ambiente que lleva su nombre. Los amigos que lo apoyamos y acompañamos en este esfuerzo hemos visto con mucho orgullo cómo el Centro Mario Molina, bajo su conducción y liderazgo, se convirtió en pocos años en un centro de excelencia que ha influido de manera determinante en la adopción de medidas de política pública en beneficio del medio ambiente, tanto en términos de calidad del aire como en términos de cambio climático. Recordando la sabiduría popular que Miguel de Cervantes y Saavedra pone en boca de Sancho Panza en el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, de qué obras son amores y no buenas razones, hoy estamos aquí reunidos para rendir un homenaje a Mario Molina, no solo por su brillante trayectoria y por su incansable entrega y espíritu de servicio, sino también por los muchos y trascendentes logros que para México y para la humanidad fueron por él alcanzados. Puedes descansar en paz, querido Mario, satisfecho del valioso legado que nos has dejado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Barnés. Escuchemos a continuación al doctor José Sarucán Kermes, fundador del Instituto de Ecología de nuestra universidad y de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, CONABIO, de la que es coordinador nacional. Es rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, integrante del Colegio Nacional y de prestigiadas asociaciones y academias de todo el mundo. Perdón. No sé si se oye, salió un letrerito que no se oye. Gracias. Sí. Yo primero que nada quiero agradecer al rector Graue la invitación a estar en este muy especial evento. Que yo recuerde, nunca había habido una ceremonia luctuosa, voy a llamar, para alguien en la universidad que no hubiese tenido alguna posición directiva, rector, coordinador, director de alguno de los institutos o cosas de tipo. Y no es para menos, porque lo que estamos haciendo es recordar no solamente a un científico de gran calidad, tan grande que lo que podemos considerar la costumbre occidental de premiar a quienes son excelentes en los campos de la cultura, de las humanidades, de la ciencia, con el premio Nobel, obtuvo ese reconocimiento, pero también, y en mi opinión muy personal, a alguien que desde luego egresado de la UNAM, nos dio un gran orgullo que hubiera sido así. Su trabajo científico de alta calidad no se quedó en publicaciones científicas, en trabajos importantes, en revistas reconocidas, sino que tuvo un efecto social como pocas cosas han ocurrido. En ese sentido, yo entiendo que es más que justo que este evento en el que participamos una serie de personas que hemos tenido el contacto de alguna naturaleza con Mario, demos nuestras ideas, nuestros puntos de vista acerca de él. Yo había oído hablar de Mario Molina, pero realmente no fue sino hasta el día siguiente que le dieron el premio Nobel que le pude llamar por teléfono. Yo era rector de la UNAM en ese momento, para felicitarlo, para congratularnos de su procedencia universitaria, para realmente sentir que nos sentíamos profundamente orgullosos del reconocimiento que él recibía, que de cierta forma también era un reconocimiento a la UNAM. Y en esa ocasión también para
preguntarle o pedir su anuencia a si podríamos proponerlo para tener el doctorado honoris causa, cosa que él aceptó gustoso, y al año siguiente hubo la ceremonia de otorgarle este, al año siguiente o a los dos años, no recuerdo, de otorgarle este reconocimiento por parte de la universidad. Hasta también donde sé, es la única vez en que un premio Nobel mexicano originado de la UNAM tuvo también el reconocimiento del doctorado honoris causa. No son pocas estas atribuciones y estos logros de Mario. Ya se ha dicho, no voy a repetirlo porque ha habido muchas ocasiones para mencionar varios de los detalles de su trabajo académico, que aparte de su trabajo académico, junto con los colegas con los que recibió el premio Nobel, él tuvo una cualidad, seguramente también acompañado de sus colegas del premio Nobel, en tratar de inducir que los resultados de esa investigación tuvieran un efecto claro y definido para el bienestar social. Y esto es algo que tenemos que recordar permanentemente. Es fundamentalmente la ciencia que se produce en las instituciones públicas, en las universidades públicas, en los institutos de investigación públicos, la que se convierte en un bien social. Curiosamente, él era un químico que estaba preocupado del efecto que los decenas de miles de productos químicos que se generan cada año prácticamente y que se van al ambiente, el efecto que esto tendría. Y no necesariamente esta es una batalla fácil de ganar, y todos lo sabemos. Esta fue una batalla que tuvo que ver con el convencimiento al sector público, al sector político, al sector de la industria privada, y que resultó en un beneficio que fue absolutamente útil para no nada más las personas de un país o de una región, sino de todo el mundo y de una región, de una porción del mundo que era particularmente afectada por esto. Esto creo que es una lección que tenemos que aprender. Yo comentaba en algún momento cuando me tocó contestar su discurso de ingreso al Colegio Nacional, que yo comparaba un poco la posibilidad de tener personajes de esa talla, reconocimientos para esas personas, y no nada más en la ciencia, sino también en las humanidades, como lo hemos tenido en México, y en las ciencias sociales, y en los deportes, que es solamente la tenacidad en perseguir hacer las cosas excelentemente cuando estas cosas ocurren. Y lo comparaba un poquito, y perdonen el símil, que en un tiempo, cuando Mario entró a la universidad, alrededor de uno o dos de cada 10 jóvenes del país tenían oportunidad de estar en la universidad. Y alguien podría decir, bueno, fíjense, si con tan poquitos tuvimos un premio Nobel y luego tuvimos otros en otras áreas de la literatura y demás. Pero yo decía que esto es la,
la versión equivocada del vaso medio lleno y el vaso medio vacío. Las probabilidades de tener esos reconocimientos están en función un poco como la Lotería Nacional de cuántos billetes compro. Entre más billetes compro, tengo más probabilidades de tener premios. Y entre más gente formamos en esa calidad y con esa pertinencia, más probabilidades tenemos de tener no nada más premios Nobel, sino grandes músicos, grandes poetas, grandes filósofos, grandes ingenieros, grandes de todo. Y creo que esto es una lección que tenemos que aprender del trabajo, de la seriedad con la que Mario hizo su trabajo. Se ligó con científicos de primer nivel en Estados Unidos. Tuvo, como ya se dijo, que renunciar a la nacionalidad mexicana para poder tener acceso a la información con la que podía hacer su investigación. De otra manera, no lo podía hacer. Después la reganó honrosísimamente con el primer ejemplo de un mexicano que pudo tener dos nacionalidades. Pero también el hecho es que ese trabajo y esa calidad y ese reconocimiento que él ganó tuvieron este efecto de beneficiar a una gran parte de la sociedad de no nada más de México, sino de todo el planeta. Y que esto es algo que no podemos olvidar cuando realmente nos damos cuenta del esfuerzo que hay que hacer en tener a las mejores instituciones de formación de nuestros académicos, de nuestros sociólogos, de nuestros filósofos, de nuestros científicos, de nuestros músicos, de nuestros artistas. Es una gran lección que hay que aprender. Y yo creo que es también un orgullo enorme pensar que alguien como él, con la bonomía con la que se le ha descrito, con su filantropía también en ayudar a que otros estudiantes pudieran tener la oportunidad justamente a la que me estoy refiriendo, de poder tener buena formación, haya surgido de esta población, de la sociedad mexicana en la que tenemos millones de personas con los potenciales de los Marios Molinas, de los Octavios Paces, etcétera, que tenemos en México. Yo creo que él es un ejemplo enorme en esta dirección, alguien de quien nos podemos sentir muy orgullosos, no solamente como un mexicano muy notable, sino también como una persona que quiso a su país, le dedicó todo este tiempo y fue generosísimo en su manera de ligarse, de relacionarse con todos sus colegas, por ejemplo, en el Colegio Nacional, cuando estuvo con nosotros. Y pudimos ver a Mario Molina 48 horas antes de que muriera, en la última sesión del Consejo del Colegio, en la que estuvo presente, activo, dando ideas, haciendo preguntas. Gracias a la universidad por pensar en esto. La universidad honra a Mario, pero también se honra a sí misma haciendo esto. Gracias. Muchas gracias, doctor Sarucán. A nombre de la familia del doctor Mario Molina Pasquel y Enríquez, hablará su hermano, el doctor Luis Molina, quien es jefe de la Unidad de Electrofisiología Cardíaca de la Facultad de Medicina, que se ubica en el Hospital General de México. Muchísimas gracias, en primer lugar, al señor rector, a la UNAM, por este homenaje para José Mario.
Yo quisiera nada más brevemente contar una anécdota muy interesante. Cuando fuimos todos a la ceremonia Nobel, cuando estábamos en el edificio de la Real Academia de Ciencias de Estocolmo, en un momento dado que mi esposa estaba hablando, mi hija también, con una señora ya de edad avanzada, me acerqué al mismo tiempo que llegaba el esposo y se identificó como el presidente de la Fundación Nobel. Dije, bueno, me identifiqué como hermano de José Mario. Me dijo, ay, muy contento, muy orgulloso. Yo voté por José Mario. Ay, pues muchas gracias, qué amable es usted. Me dice, bueno, ¿cree usted que el premio Nobel es importante? Pensando que la pregunta llevaba jiribilla, de todas maneras no había forma de contestar otra cosa, le dije, sí, por supuesto, es el más importante premio honesto del mundo. Me dice, sí, pero este premio es tan importante gracias a gente como Mario. Entonces entendí que la importancia del premio es por los recipiendarios del premio, no como muchas veces todo el mundo se considera importante por el puesto, por los honores que han recibido. Creo que José Mario nos deja en el pináculo de su vida, su carrera, muy tristes, pero muy orgullosos en la orfandad de todo su legado, pero muy, muy orgullosos. Gracias. Muchas gracias, doctor Molina. Para cerrar este sentido homenaje, escuchemos el mensaje del doctor Enrique Graue-Vigers, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Señores exrectores que asisten a esta ceremonia, muchas gracias por acompañarnos. Honorables miembros de la Junta de Gobierno, del Patronato y del Consejo Universitario, autoridades universitarias que nos acompañan, profesores, investigadores, eméritos y honoris causa, muchas gracias por estar presentes. Y a toda nuestra comunidad que hoy lamenta la partida del doctor Mario Molina Pasquel. Estimados miembros de la familia Molina Pasquel, gracias Luis por tus palabras. Hoy, hace precisamente 25 años y un día, que nos enteramos con inmensa satisfacción de que un mexicano, un hijo de esta universidad, había sido galardonado con el Premio Nobel de Química en Química. El primero, en efecto, en las disciplinas científicas de los tres Nobeles con los que la universidad y la nación cuentan. Hoy nos reúne en esta ceremonia su triste, irreparable e inesperada partida. El doctor Mario Molina es un claro ejemplo, ya se dijo, de la fuerza y vitalidad de la ciencia mexicana y de la capacidad que tiene la UNAM para formar ciudadanos íntegros y comprometidos con la ciencia, con el conocimiento y el impacto de ellos en la globalidad. La UNAM fue el origen de Mario Molina y también, como escuchamos, fue su destino final. Esta casa lo formó y él, dondequiera que estuviera, siempre se ufanó de ello, tanto como nosotros nos sentimos orgullosos de él. Quienes me han precedido en el uso de la palabra han hecho un puntual recuento de sus logros y repercusiones. Estos tocan los más diversos ámbitos y sin duda abrieron los ojos para que la humanidad pusiera atención en el daño que le estábamos provocando y que le estamos provocando al planeta. Sus tesis y demostraciones abrieron el camino para que podamos comprender la tragedia ambiental que amenaza la ecología, la biodiversidad y las formas de convivencia humana. Su legado, también se dijo, nos compromete a perseverar e insistir en ello con los sustentos de la evidencia científica. México, la universidad y la ciencia
han perdido un preclaro pensador y a un científico comprometido, el doctor Mario Molina Pasquel. México y el mundo académico están consternados por su ausencia, particularmente en estos momentos, en los que la investigación y el quehacer académico se ven relegados en prioridades y parecen perder certidumbre. Pero no podemos desfallecer. Yo estoy convencido de que sabremos librar adversidades y superar momentos difíciles, porque el impulso del conocimiento y la creatividad son incontenibles, y las contrariedades son solo vientos encontrados pasajeros que sabremos sortear, reajustar el timón y corregir rumbos. Y para lograrlo, el recuerdo de Mario Molina será siempre un paradigma y un permanente estímulo. Quisimos que esta ceremonia fuera un homenaje para quien recibiera un sinfín de reconocimientos, pero sobre todo para recordar el hombre y el universitario que fue Mario Molina y guardarlo y preservarlo en nuestra memoria. Para conservar entre nosotros su ejemplo de esfuerzo, dedicación y constancia, de interés y compromiso por la naturaleza y por la humanidad, de vivir sin protagonismos pero con firmeza, de luchar con tesón y perseverancia por metas, por más que éstas puedan parecer inalcanzables, y de poseer esa sencillez que solo la dan la sabiduría y la fuerza nos une. Ese es el Mario Molina que se queda para siempre en las páginas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y ese es el Mario Molina que desde el día de hoy la universidad empeñará esfuerzos para procurar ante el Senado de la República que le sea concedida la máxima presea de la nación, la medalla Belisario Domínguez. Es también una coincidencia que estemos aquí reunidos recordándolo el día de hoy, 12 de octubre, Día de la Raza. Porque Mario Molina Pasquel fue fruto de esa raza y de ese espíritu que, indomable, superó todas las dificultades que a su paso encontró. Es ya un mexicano universal y un universitario eterno. Que descanse en paz. Por mi raza, hablará el espíritu. Muchas gracias. Agradecemos a todas y todos ustedes que nos hayan acompañado en el homenaje de la Universidad Nacional Autónoma de México al doctor José Mario Molina Pasquel Enríquez, ilustre universitario egresado de nuestra Facultad de Química, Premio Nobel de Química 1995, científico mexicano y universal. Muy buenas tardes.